La historia de Cuba recuerda mayormente a Celia Sánchez Manduley por sus aportes decisivos en la lucha clandestina y en la guerrilla como parte del ejército rebelde en la Sierra Maestra. Sin embargo, a la heroína la distinguió un profundo carácter humanista y amor por los niños que pudo materializar tras el triunfo de la revolución. La vida no le dio hijos naturales, pero muchos infantes tuvieron el privilegio de ver en ella a una madre, pues promovió numerosos proyectos para impulsar su formación y educación integral. Bien lo sabe el pilonero devenido niquereño Fidel Castro Labrada, cuya infancia estuvo marcada por su contacto con la heroína de la sierra y el llano en su pilón natal. Ella me mandó a buscar porque ella formó una brigada en La Habana de orientales que iban a trabajar, iban a estudiar y a trabajar para enseñar diferentes oficios. Esas brigadas fueron de aquí, de la parte de fueron de Granma nada más, para darle la oportunidad a niños que no tenían estudios de ningún tipo, o mejor dicho, habían dejado la escuela en el sexto grado, y entonces ella lo hizo para que se prepararan mejor en la vida futura. Y es que Celia dejó una profunda huella en todos los que la conocieron. Su modestia, sencillez y sentimientos fraternos le otorgan un lugar privilegiado en el corazón de los cubanos. Era como si fueran hijos de ellos. Y yo, cuando ella me veía, que yo era, es como si fuera mi mamá. Ese trato que Celia me dio me marcó para toda una vida, porque veía que ella lo que quería era que nosotros saliéramos adelante como niños, como estudiantes, al fin que estábamos estudiando ya en esa brigada. La flor más autóctona de la revolución dejó una huella imborrable en la vida de muchos cubanos, como la de Fidel Castro Labrada, un niño que en el año 1973 tuvo el privilegio de contar con la acogida de Celia, una relación que señaló toda su existencia. Gran parte de lo que yo soy y de lo que fui se lo debo a Celia. Inés Castro Machado, en directo.